Hola a todos, bienvenidos a otro video con nosotros. Bueno, de vuelta aquí con nosotros. Hoy vamos a darle amorcito a este juego que realmente casi no lo jugamos, seamos sinceros, casi no lo jugamos, pero seguimos dándole el tiempo y su lugar porque realmente el juego vale muchísimo la pena. Lástima que, pues bueno, no mucha gente le da amor, la verdad. No sé si todavía hay gente jugando el juego. Pero yo espero que sí, todavía haya gente jugando este maravilloso juego. Pero pues vamos a ver qué tal. Pues vamos a irnos a multiplayer, a Ranked. Y vamos a seguir usando nuestro deck número 5. Ya saben cuál es. Y pues vamos a ver qué tal nos va y si encontramos un oponente rápidamente. Eso sí, podemos decir que más o menos hay gente jugando online, lo cual lo hace interesante y lo hace buen juego, no como BlazBlue ahorita, que BlazBlue Cross Tag Battle, el Ranked, está muertísimo, muerto. No tienes con quién jugar, si quieres mejorar o no tienes con quién jugar. Es una lástima, ¿eh? Bueno, vamos contra Momo. Let's go, Momo. Necesito cambiar el icono de mi personaje. Vamos a ver qué tal nos va. Todavía no escoge. Momo, Momo, no me dejes. No me abandones, Momo. Empatados. A ver, Momo. Sorpréndeme, Momo. Ok, gano. Eso me da ventaja de ver qué traes. Por tu personaje puedo imaginar que puede ser un deck de Warrior. Puede ser un deck de Red Ice. Un deck de dragón. Solo me supongo. Corta boca abajo. Dos cartas boca abajo que te las puedo quebrar. Sabroso. Tres cartas boca abajo. Que me la pones difícil ahí. Cuatro cartas boca abajo. Ok. Wow. Puras cartas. O sea, realmente no sé qué deck vaya a ser. Que necro vale. Un deck de Greykeeper, ¿será? Genial. Ok. Esto me lo pone difícil. Literal, me lo pone difícil. Vamos a quebrar estas dos. ¿Qué sorpresa me tienes? Card Destruction. Asa bestia. Me la tenía bien sabroso. Con carta boca abajo. Convoco. De hecho, es un counter muy bueno. Bueno, siempre y cuando toque el cementerio. Un counter muy bueno. Su deck. Botonless. Oh, ok.
Vamos a ver qué. ¿Qué tiene? Todavía hay tiempo. Ya será de saber. Torrencial, botonless. Okay, no ataco. Termina mi turno. De todas maneras tenía como que la intención de atacar y a la vez de no atacar. Digo, no voy a querer sacrificar a mi mono y... Vamos a ver qué nos prepara, termina turno. Recibe daño, o se defiende, recibe daño. Torrencial los botones. Tiene algo abajo, tiene algo abajito. Pero vamos a ver. ¿Qué es? Está esperando lo más seguro en Necrovale. ¡Necrovale! ¿Lo quieres revivir? ¿O lo quieres muerto? Fuera de juego. ¿Qué dices? ¿Qué dices, amigo Momo? Aunque lo quieres fuera de juego. Perfecto. Me pregunto qué tiene ahí abajo y en la mano. Porque te está preguntando si puede activar cartas de magia o trampa. Porque puede hacerlo. O
qué rollo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y eso que no me incrementé el daño, pero estábamos aprovechando la situación. ¿O tiene alguna carta que solo se pueda activar si tienes tantos monos en el... tanto daño o tantos monos? No sé. Si no se defiende, ya gano en el siguiente turno. ¿Te puedes rendir? Si gustas. Yo no me rindo. Usualmente recibo todo el daño. Al parecer no le salieron cartas buenas. Obviamente no voy a bajar más cartas. Ok. Perfecto. Un turno más a tu favor. Está esperando algo, vamos a ver. Destiny Draw. Tiene otra carta ahí que le está pidiendo que la active. Obstar Goblin, gracias. Twin Twister. ¿Qué harás? ¿Qué harás? ¿Qué harás? Tenemos ahorita el control del campo. Un Darkhold mueve las cosas. Necrovalley Throne. Agrego un Necrovalley del deck a la mano. Digo, un Gravekeeper. Ok, va a descartarlo. No lo puede descartar. Bueno, en ese momento creo que no. Ya. Ya se rindió. Bueno. No estuvo mal. Me gusta. Fue interesante ver un deck diferente, pero al parecer no le salió buena mano al inicio. Igual hizo el intento hasta el final. Se quedó con 3100 y algo de puntos de vida. Pero pues bueno, ¿qué se le puede hacer? Bueno, pues qué hacerle, fue divertido. Momo, muchísimas gracias por jugar con nosotros y quedarte hasta donde podías hacer las cosas. De momento nos despedimos, gracias por acompañarnos en este video. Si te gustó, no se te olvide regalarnos un like, compartir, comentar, seguirnos en nuestras redes sociales que están aquí abajo en la descripción. También recuerda que puedes dar click a la campanita después de suscribirte a YouTube, para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo contenido al canal. Vamos a ver si traemos otro video, a lo mejor esta semana, a lo mejor la otra, de Yu-Gi-Oh! Y pues bueno, gracias por acompañarnos hasta esta parte del video. Sin más que decir, nos despedimos y nos estamos viendo en otro video de Let's Play Me y Mitriesmo. Cuídense mucho y hasta la siguiente. Los quiero. Bye bye.